My name is Manuel Roman Lacayo. I am the acting director for the Center for Latin American Studies at the University of Pittsburgh. Welcome. We have today the great fortune of having among us not only one of the participants in the movie, but also the audiovisual producer, Federico Coringrato, as well as Martin Vergara, who is the director. We have Oscar Edelstein, who is a professor of history and instructor at the Faculty of Social Sciences at Universidad de Buenos Aires. They will give us a brief introduction to the film. Then we get to watch the film. And afterwards, we come back and we can ask questions and have a broader discussion with them. This film is being presented within the frame of our last event of the first week of the Crimes Against Humanity in Latin America series. And we chose today, October 23rd, for the closing date because of this film that is titled also Octubre 23. I will switch to Spanish. Buenas tardes, soy Manuel Román Lacayo. Soy el director en funciones del Centro de Estudios Latinoamericanos. Es mi placer darles la bienvenida y darles la bienvenida al director del filme que vamos a presentar, Martín Vergara, así como al productor audiovisual Federico Coringrato y a Oscar Edelstein, quien es profesor de historia, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, docente del ciclo común de la UBA y quien también tiene protagonismo en el film, ¿no? Y al mismo tiempo que va a estar con nosotros, va a estar llevando a cabo un evento conmemorativo que se organiza año tras año. Entonces, le doy la palabra a Oscar y a Fede y a Martín. Octubre 23 es una película que cuenta la historia de 5 estudiantes secundarios, o sea, de una escuela media de Buenos Aires, desaparecidos durante la última dictadura militar. Este, es un trabajo documental, autogestivo, que tiene la particularidad de que está contado por exalumnos del colegio, de los cuales nos enteramos de la historia y era como una especie de fantasma que vagaba por ahí, pero que nadie tenía información oficial sobre cuál había sido el destino y cuál había sido la historia de estos alumnos. Entonces, 30 años después, decidimos juntarnos a reconstruir esta historia y esta es un poco la síntesis del documental que vamos a ver ahora y que es un placer poder estar compartiéndolo con ustedes. Es un placer romper los límites naturales, digamos, del barrio, del grupo de gente el cual podía estar encarado en principio. Así que para nosotros es un gran placer poder estar compartiendo esto con gente de otros lugares, con otras historias, con la idea de que podamos contextualizar este país, lo que fue la dictadura argentina y cómo esa cicatriz aún está conviviendo con nosotros. Así que para nosotros es un lujo poder estar haciéndolo. Así que les dejo la palabra a quien quiera continuarlo. Y me parece que lo mejor es eso, que veamos la película y lo charlemos sobre la base de haber visto el tema. Bueno, yo quiero agradecerles mucho a todos por estar participando de este evento, agradecerle obviamente a los que nos convocan de la Universidad de Pittsburgh y a través de Oscar Edelstein. Y como decía Martín, es un honor que la película trascienda las fronteras de nuestro barrio, nuestra zona, nuestro país, y llegue a lugares tan lejanos, pero bueno, gracias a la tecnología podamos estar haciendo una presentación a tantos kilómetros de distancia. Coincido con Martín en que lo mejor es ver la película y posteriormente contarles un poco de las anécdotas de la realización, de cómo fue todo el proceso y responder a las preguntas que estén disponibles, que quieran realizar. Así que bueno, le paso un poco la palabra a Oscar si quiere decir algo como presentación también y les agradecemos mucho, esperemos que les guste la peli y después nos vemos para charlarla en profundidad. Bueno, a mí me gustaría comentar brevemente acerca del significado histórico de la última dictadura militar.
sobre ella sea en Argentina, 1976-1983. Sobre ella se han formulado varias aproximaciones y en base a ello hay un amplio consenso, nunca es total, sobre académico sobre el doble carácter de la estrategia de la dictadura cívico-militar que se propuso modificar o reorganizar las relaciones sociales que en sus propios términos fue dicho como la sociedad se encuentra enferma. Este doble carácter asumió una represión sin precedentes en la historia nacional de carácter clandestino, cuyo objetivo fue aleccionar a la sociedad, ¿sí? Eliminando los referentes sociales y paralizando al resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier tipo de resistencia y despolitizar la vida nacional. Por otro lado, un programa neoliberal concebido para fortalecer a las cúpulas empresarias y debilitar al movimiento obrero. En términos generales, ¿sí? Explica un poco el marco en donde se está desarrollando esta película. Personalmente, en estos últimos 44 años transcurridos, me crucé con esta historia en diversas oportunidades. En 1976, cuando me tocó estar en el momento histórico en donde secuestran a estos compañeros. En 1984, en esta misma escuela, pero ya como profesor de historia, en donde un grupo de estudiantes por primera vez recogió su historia e hizo un acto, un primer acto. Y en el 2006, cuando volví a estar en esta escuela, pero ya en un instituto de formación docente, donde comenzamos a realizar nuestros actos ininterrumpidamente desde ahí hasta hoy en día, y ahí se atraviesa esta película. Sí. Muy bien. Entonces, con esto vamos a la proyección del film y para resumir la conversación con Oscar, con Fede y con Martín. Es el tributo a la memoria, ¿verdad? Que es la supervivencia y como se hablaba en el filme, cómo no es solo el recordar al amigo, es el cómo documentar y cómo dejar esa memoria para aquellos que de verdad no tienen ninguna conexión. Yo tengo suficiente edad para, yo estaba en séptimo grado en 77 y nos tomamos el colegio y nunca pasó nada ni parecido a esa experiencia de que sufrieron tanto argentinos, ¿no? Yo, pues, en Nicaragua, otro tipo de asunto. Y el solo ver la gravedad, la intensidad, la brutalidad, ¿verdad? Y de cierta manera, el azar, ¿no? Porque yo, en medio de todo esto, yo me pregunto por qué estos jóvenes y por qué regresan por uno más después o sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos en ese momento? ¿No? ¿Qué era el objetivo táctico? Y el objetivo táctico no era. No sé, Oscar. No sé. ¿Qué piensas? Manuel, hay como dos dimensiones siempre del análisis del acontecimiento. ¿Sí? Uno que puede ser muy de la circunstancia más micro, ¿sí? La pregunta es, ¿qué actividades desempeñaban estos estudiantes que pudieran convertirse en un blanco de la represión? Eso es una pregunta legítima, pero que por ahí
no responde al conjunto de las causas. ¿Sí? El conjunto de las causas un poco lo tenemos que pensar en términos de lo que tal vez planteaba yo en la introducción. ¿Sí? Porque si no terminamos por, de alguna manera, buscar en las propias víctimas las causas de la represión. Justificar una represión que, digamos, no tiene lógica, digamos. Era un poco también aleccionar a la sociedad, entiendo, como para generar miedo y además arrasar con parte de la sociedad que buscaba otro país, otra manera de vivir el mundo y la democracia. Sí, en un contexto latinoamericano y de guerra fría. Y de guerra fría, entonces se entiende un poco la película, a veces por momentos también trabaja sobre la posibilidad de contextualizar para entender este contexto, porque fue un proyecto político desde todo punto de vista, digamos, así como el caso de los chicos, hay muchos otros casos similares, digamos, eso es un poco la brutalidad que llevó esta última dictadura en Argentina, ¿no? Y ese efecto, ¿verdad?, tan impactante, por esa misma, como esa misma manera casi accidental de escoger a la víctima, ¿verdad?, de que había algo de información y bueno, sí, tenía suficiente como para justificarse, había un informante en el colegio, dos, una maestra, esposa de un militar, no sé, por A o B, C, razón, informa y estos chicos son elegidos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el gran plan, ¿verdad? Es simplemente aumentar números, una manera simplemente de incrementar ese impacto en cada vecindario, ¿verdad? A nivel social. Y un poco, ¿cómo el proceso de la documentación, o sea, cómo surge el proyecto de este documental? Bueno, ¿querés que encare, Fede, un poquito? Nosotros somos exalumnos del colegio, más chicos. Yo entré al colegio en el año 84, que fue el año que volvió la democracia, pero a unos años de que había pasado esta historia, y participamos de la actividad siendo un niño de 13 años, y en ese momento, en el 84, la vuelta a la democracia había generado un destape en cantidad de información sobre el tema de los desaparecidos, que la dictadura se había ido hacía meses, y ese tema daba vueltas sin necesidad de que uno tuviera, o sea, uno apenas se podía entender a ver qué había pasado, y en ese momento, en ese primer año de la vuelta a la democracia, un grupo de profesores, digamos, encarado por Oscar mismo, acá lo tenemos, como profesor de historia, decidieron hacer un acto donde informaban y contaban esta historia como de cero prácticamente, porque fue casi un arrancar de cero en ese momento. Y nosotros, que éramos unos chicos muy niños, recién entrados de colegio, hacía meses, nos choqueó profundamente esta historia. Y yo creo que de alguna forma, yo hablo por mí, digamos, la tuve siempre en la cabeza dando vuelta, porque fue mi historia más primaria con respecto a este tema. Después el país tuvo un montón de cambios, un montón de circunstancias, yo me puse a estudiar comunicación y muchos años después, 40 años después, decidimos encarar esta película que no había tenido una historia audiovisual que la reflejara, porque era una historia que había quedado dentro del grupo de los reclamos de los militantes y de los amigos que todos los años mantuvieron el reclamo constantemente, pero no había una investigación audiovisual sobre el asunto y una forma de poder proyectarlo en el tiempo. O sea, así como esa primera reunión en la cual nos enteramos que Oscar organizó, que me modificó profundamente, la intención fue devolver o continuar con la película esta forma para que aquel que lo vea genere un nivel de conciencia para que no se nos vuelva a repetir nunca más esta historia, que es un poco el gran compromiso que tenemos los militantes de derechos humanos en Argentina con que nunca más, que es la gran consigna. A mí, si Manuel, si te parece, me gustaría también pensar un poquitito desde mi lugar de docente y de historiador,
acerca del impacto que tiene esta película cuando se proyecta en Argentina. ¿Sí? En ese sentido, me gustaría compartir, porque tienen que ver con las reflexiones que vienen haciendo los realizadores también. ¿Sí? Un poco, yo pensaría con dos categorías para introducirnos en esta cuestión del impacto. Hay públicos receptivos a la problemática de derechos humanos, que se acercan a ver la proyección porque tienen una sensibilidad ya afín a la problemática de derechos humanos. Lo interesante de ese público que se acerca a ver la película, ya sea en el propio barrio, a veces hasta en la propia escuela, cuando ven la película, una de las cosas que sucede es que les impacta porque no conocían el tema. Es un público que se acerca a ver una película documental sobre la problemática de derechos humanos, que vive en ese entorno, que tuvieron tal vez hijos que fueron a esa escuela, y que, esto es casi literal, experiencias casi literales, y que desconocían este acontecimiento. ¿Sí? Y este es un público receptivo, pero también tenemos públicos que podemos denominar que por sí mismos no irían a ver un documental sobre derechos humanos, sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina. Naturalmente no es receptivo, pero que lo tenemos en el ámbito escolar, que como una actividad escolar se les pone este documental. Y ese público, ¿sí?, descubre el rostro de las víctimas, humaniza la película, para este público, humaniza a las víctimas, dejan de ser una consigna política, la cual muchas veces se evaden de esa consigna política, política no partidaria, ¿no?, por supuesto, pero al fin una consigna con una carga muy importante en nuestra sociedad. Y esta película lo que hace sobre ese público no receptivo a la problemática de derechos humanos es sensibilizarlos, porque encuentra, ¿sí?, una empatía con las víctimas. Muchos de este público son estudiantes. Son estudiantes con una edad a veces muy aproximada a la edad de estos chicos. ¿Sí? Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, esto que planteaba de alguna manera Martín y Federico, ¿sí?, ¿qué pasó con esta historia? ¿Por qué el público que llamamos ahora receptivo, no, en nuestro barrio, en nuestra escuela, no lo conocía? Y obviamente, ¿por qué el otro público tampoco lo conocía? ¿Por qué está invisibilizado? Que es una palabra que también usaba bastante Martín. ¿Sí? Y está invisibilizado en una sociedad como la Argentina, que hay una expansión de las memorias sobre la dictadura. No es una etapa en donde hay un ocultamiento sobre las memorias de la dictadura. Uno diría, ¿desde cuándo hay una expansión de estas memorias sobre la dictadura? Y desde fines de los 90. No es un fenómeno acotado a un proceso histórico determinado, es decir, un gobierno, sino que es un proceso que se viene desarrollando desde fines de los 90 hasta el presente. ¿Sí? Y hay algo más todavía que contribuye a pensar este tema, estudiantes secundarios desaparecidos que aparecen visibilizados de alguna manera. Porque resulta paradójico, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina en general, pero en la provincia de Buenos Aires donde sucede este acontecimiento, tenemos en el calendario escolar una fecha, el 16 de septiembre, que recuerda a los estudiantes secundarios desaparecidos. Ciertamente no son estos estudiantes los que se recuerda, es la noche, lo llamada la noche de los lápices en La Plata, pero en el calendario escolar hay una fecha en donde todas las escuelas, de alguna manera, bien o mal, regular, ¿sí?, reflexionan sobre la desaparición de estudiantes secundarios. Y aún así, con esa fecha inscripta en el calendario escolar, como una actividad permanente, desde, yo te digo, esta normativa
es viejísima, es del año 88. La primera legislación, es ley, ¿no? Esto es ley, es una ley provincial. La primera legislación sobre la noche de los lápices es del año 88. ¿Sabes? Que justamente lo que quería esta legislación es que en las escuelas este día se dedica a la reflexión sobre la desaparición de estudiantes secundarios, que son en Argentina aproximadamente 340. Todo siempre en Argentina, estas cifras, como saben, por la represión clandestina y por las dificultades para tener información, son cifras aproximadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con esta memoria que tiene el 16 de septiembre, la noche de los lápices, como un motor muy importante, con nuestro caso en particular, o con otros casos, que hay muchos? ¿Y cómo se estructura la memoria? Y la memoria se estructura básicamente como apelando a esa efeméride, a ese calendario escolar. Es la otra noche de los lápices. Porque la noche de los lápices... Entonces, cada uno de nosotros, cuando quiera apelar a que se recuerde, a que tome una dimensión más importante, lo que estamos realizando como memoria, ¿sí?, nos colocamos en línea con esta construcción de la memoria que es la noche de los lápices, y la definimos como la otra noche de los lápices. Si uno googlea en Argentina, pone la otra noche de los lápices, van a aparecer enorme cantidad de recordatorios de otros estudiantes de otros distritos de la provincia, de la capital federal, de otras provincias de la Argentina. ¿Sí? Ahora, hay algo más paradójico todavía, que es que la memoria de los estudiantes secundarios del Nacional Vicente López no apareció ahora, ¿sí?, sino que fue básicamente una memoria emblemática a fines de la dictadura y en comienzo de la transición a la democracia. O sea, pongo un solo caso. Si uno mira el documental que se transmitió por la TV de aire en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es un anticipo a la entrega del informe del Nunca Más, el llamado Nunca Más en Argentina, si uno ve ese documental que está en YouTube, lo pueden ver todos, lo primero que van a ver de ese documental, además de la intervención de las autoridades previas, ¿no?, lo primero que ve de ese documental es las fotos de Leonora María Luis Fernández Mejide, nuestros estudiantes. Y el primero que habla es el padre de Pablo Fernández Mejide. El primero que habla de ese documental. O sea, no es una historia invisibilizada, en el sentido de que estuvo oculta, ¿sí? Entonces, lo que es que a partir de aquí, a partir del 85, del juicio de las juntas, cuando cobra relevancia la historia de la noche de los lápices, de alguna manera esta historia pasa a segundo plano, en la opinión pública. En la opinión pública. Y esto explica de alguna manera este recorrido. ¿Qué es lo que viene a restituir la película? La película viene a restituir ese lugar en la opinión pública. ¿Sí? Con todas las dificultades que significa que es una película, está hecha en forma autogestiva, esto quiere decir que no circula. Recuerden que la película La Noche de los Lápices es uno de los eventos de transmisión en cine y en televisión más importantes de la historia del cine argentino. O sea, comparado La Noche de los Lápices, la película, con Octubre 23, o comparar si un alfiler con un tanque, en ese sentido. Pero aún así, esta película, ¿sí?, tiene esa capacidad de restituir el tema a la opinión pública. Esto es lo que está sucediendo hoy en día en este espacio. Creo que es importante pensar que lo que hace también la película, que en algún punto, en la introducción hace un ratito lo dijiste vos,
Oscar, es que al mostrar a las personas protagonistas reales de la historia, porque no solo los protagonistas son los chicos desaparecidos, sino también ustedes, que fueron los sobrevivientes, los amigos, los que participaron, y mostrar a las personas reales hace que los chicos estos que están viendo fundamentalmente la película hoy en día, y los adultos también, pero más a los chicos, generan esa empatía mucho más real y más directa y más como concreta y poner la realidad mucho más blanco sobre negro, que creo que, por lo menos en las experiencias que tuvimos de proyección de la película con jóvenes, hace que genere una empatía mucho más grande que la película en ficción, porque al ser ficción, que la película La Noche de los Lápices inicial de esa época, al ser una ficción es como que no logra llegar tan a la fibra íntima de las personas y a nivel realidad, porque te puede conmover, te puede emocionar la película, pero no deja de ser una ficción que hay gente que le cuesta más interpretar todo eso como una realidad y llevarlo a ese plano. En cambio, la película lo que logra es que nos han dicho chicos en algunas proyecciones, por ejemplo en Córdoba, acá en Argentina, que la han visto muchos jóvenes, que lo que dijeron es eso, que nosotros esta historia, la historia de la dictadura y de los desaparecidos, la vivenciábamos como un texto en un libro en el cual nosotros leíamos, y era como algo medio frío para ellos, porque era un texto como de la misma manera que San Martín había liberado el continente, de alguna manera. Y al ver a estos protagonistas contarlo, contar sus vivencias, sus emociones, lo audiovisual tiene esa cosa muy, muy directa de verle la mirada a esa persona, el gesto, el tono en el que lo dice, como cuenta su historia, genera una empatía y una cercanía con esa historia mucho más grande que eso. Por ahí es lo que estamos logrando, que se reivindique esta historia y tome otra dimensión más de la que nosotros esperábamos cuando hicimos el documental, porque la verdad es que lo empezamos a hacer tan autogestivamente que no sabíamos el camino que iba a tomar, y estamos muy orgullosos y contentos y felices de que, por ejemplo, estemos haciendo esto ahora en este momento a esta distancia. Así que yo creo que un poco eso ayuda a que el documental tenga esta proyección, ¿no? Sí, sí, indudablemente, ¿no? Independientemente de lo que yo decía, tiene que ver con sus propios valores, ¿no es cierto? Martín, ¿qué querés opinar? Contar. No, yo creo que tiene... También nosotros somos como un puente generacional, y eso también está bueno entenderlo. Nosotros somos más chicos, Oscar es bien protagonista, porque él está haciendo este rol, pero absolutamente es protagonista de la película. Para nosotros siempre fue un protagonista y fue el enlace para poder concretarla también, porque la verdad que él le puso mucha... la mejor buena voluntad para que la cosa se concrete. Para mí tiene una parte muy, digamos, en el partido que nosotros vivimos, que es Vicente López, donde se produce esta historia, que es el debate sobre este debate que hay en la película, de alguna forma continúa, que hay mucho negacionismo. Hace muy poco hubo un proyecto de 2x1 para los enjuiciados. O sea, todo el tiempo este debate está vivo. Esto no es un tema de la historia, esto continúa aún. Hoy, en estas últimas semanas y en la semana que viene, van a estar los veredictos del juicio en el cual están los responsables de este caso, digo. Esto está pasando en Argentina en este momento. Entonces la película también tiene un poco esa actualidad que a mí me parece que es un como un paso en el tiempo también, ¿no? Porque la película no se queda en la investigación del año 76 exclusivamente, sino que llega hasta la actualidad. Y es como reflexionamos hoy sobre el tema, porque en Argentina es un tema muy vivo todavía. Es un tema que lo estamos solucionando como sociedad. Y creemos que de alguna forma la película, entre otras cosas, trabaja para esa parte que nosotros creemos que tiene que ver con la búsqueda de justicia para poder seguir creciendo como sociedad, creciendo como personas. Porque cuando se rompe un código tan grande de injusticia, esta gente fue enjuiciada, los directores, digamos, los comandantes de la Junta Militar fueron juiciados y después fue indultada y después fue varias veces, o sea, es un constante ida y vuelta. Entonces, este aporte tiene que ver con sostener esta mirada que hay un sectores amplios de la sociedad que lo seguimos sosteniendo y otros sectores que no, y esto en cualquier momento puede modificarse también. Entonces es un aporte desde ese lugar. Tiene como varios lugares que yo creo que la película puede aportar. Por ejemplo, en el partido nuestro que nosotros vivimos, que es Vicente López, es un sector muy conservador, una clase media bastante conservadora históricamente de la zona, no comprometida en general con el tema,
se declaró de interés cultural en el partido por iniciativa de una concejal que fue, lo presentó y se acordó que fuera una temática de interés cultural. Entonces, también se produjo una cosa muy interesante, que es que mucha gente lo tomó como parte y empezó a generar alternativas. Por ejemplo, la concejal, esta que es una representante del barrial, lo llevó por su cuenta. Otra gente generó proyecciones por su cuenta. Se transformó como un patrimonio cultural de la zona, y entonces se fue ampliando cada vez más esa difusión. Yo creo que esto es una cosa también muy interesante, porque desde el primer momento solo planteamos que no era nuestro, que era de todos, que nosotros lo que habíamos hecho fue la parte de realización para que esto siga construyéndose y generándose esta conciencia sobre el tema. Entonces me parece que ocupa esa parte que va más allá de una película y va más allá de una obra audiovisual. Acá Jessica pregunta algo, no sé si vimos en el chat, acerca de qué es lo que pasaba durante la dictadura con los medios de comunicación, así que tenemos para abordar. Yo lo primero que te podría decir, Jessica, es que básicamente los medios de comunicación tenían prohibido dar información si no fuese la oficial que transmitía el gobierno militar. Esta era una prohibición explícita, ¿sí? No podían informar nada que no estuviese previamente autorizado sobre esto, especialmente sobre estos acontecimientos, sobre la Junta Militar. Sin embargo, hubo sobre todo un medio muy chiquito, en lengua inglesa, el Buenos Aires Herald, durante la dictadura, no solamente publicó lo que pudo publicar, en general, por ejemplo, publicaba los pedidos de habeas corpus de los familiares. El habeas corpus es un pedido de información a la justicia sobre el paradero, si estaba detenido o no una persona, como era la... Obviamente, como eran detenciones clandestinas, la respuesta siempre era negativa. ¿Sí? Pero este diario replicaba estos pedidos. ¿Sí? Por supuesto, tenía una circulación muy restringida, porque era un periódico en idioma inglés, y el público al cual iba dirigido era muy restringido, pero efectivamente este medio cumplió un rol muy importante en esta etapa de denuncia. De hecho, los organismos de derechos humanos, para poder llegar a la Argentina, tuvieron que salir afuera. Básicamente, la prensa extranjera, ¿sí?, los políticos extranjeros de Estados Unidos, de América Latina, en los países que podían tener algún tipo de libertad, México, por ejemplo, o en Europa, eran los que podían traer algún tipo de información o publicar algo sobre la Argentina. O sea, básicamente, esta es la situación. Sí, Fede, ustedes también. Perdón, no te quería interrumpir. No, que quería agregar que sobre esa historia del Buenos Aires Herald hay un documental muy interesante para que consideren, que es Messenger in a White Horse, que es la historia del director del Buenos Aires Herald, era Richard Cox, que es muy interesante para conocer un poco más la temática y la problemática de la prensa en Argentina. Y que de hecho, apoyando lo que vos decís, las famosas imágenes audiovisuales de las madres en las vueltas en ese entonces reclamando por sus hijos y todo, no fue grabada por prensa argentina, digamos. Si no me equivoco, era un holandés en ese momento. Sí, ¿no? Holandesa. Que sí, grabó esos videos tan famosos. Sí. Por lo cual, el amedrentamiento que había de la prensa argentina, por lo que entiendo, era muy grande y se perseguía mucho y se controlaba mucho para que no se hable de ese tema en los medios de comunicación. No, de hecho hay más de 100 periodistas desaparecidos en Argentina. O sea, se pagaba con la vida concretamente. No podías informar absolutamente nada que fuera de lo que salía de la Junta Militar, porque eras perseguido y desaparecido, o sea, sin ningún tipo de justificación de nada. Y esa es una dinámica que yo creo que también se dio, bueno, con otras dictaduras en Latinoamérica y tal vez alrededor del mundo,
en términos de cómo los medios locales tenían menos acceso o menos posibilidad de publicar que los medios extranjeros. Y mientras la información no se filtraba de manera prevalente dentro del país, los medios extranjeros siempre tenían mejores fuentes y mejor información que reportar, ¿no? Bueno, en Argentina hay un caso emblemático de un medio, de un editorial que tenía varios medios, que le hace un reportaje a una madre de Plaza de Mayo, que estaba desaparecida en ese momento, publica el reportaje diciendo, planteando, esta madre de alguna manera se arrepiente, ¿sí? Una madre arrepentida. Era una madre que estaba secuestrada clandestinamente y que quedó desaparecida. Hubo medios de prensa que difundían ese tipo de información. Mucho de ese tipo de información. Y hubo un momento breve aquí, ¿verdad? En la última década y media, en el que pensábamos que con esto de los medios, los medios sociales, tecnológicos, digitales, íbamos a tener cierta liberación, que al principio funcionó bastante bien, pero en muy poco tiempo también se empezaron a poner los torniquetes, ¿verdad? Sí, y se pobló de otro tipo de información que más que difundir confundía, ¿no? Sí, pero también es cierto que gracias a la posibilidad tecnológica pudimos realizar esta película y, por ejemplo, difundir este mensaje a partir de redes que en algún punto estaban mucho más cerradas hasta hace unos años. O sea, la posibilidad de difusión que implican las redes o inclusive el abaratamiento de la tecnología para poder acceder a realizar un proyecto documental se hicieron mucho más concretos que hace 15 años, donde era prácticamente imposible, es algo con grande un presupuesto, poder sostener una realización de estas características. Eso fue importante. Sí, también. Claramente se democratizó un poco la posibilidad de llegar a transmitir información. Lo que decían ellos, entiendo, es que el aparato para transmitir información y noticias empezó a ser utilizado desde un lugar muy, muy tendencioso y con búsqueda de desinformar más que informar, y es ahí donde empezó a jugar un rol en un montón de democracias que empezaron a ser agredidas por un montón de información que desestabiliza un montón de la opinión pública. Claro. El mal manejo de las noticias. A mí me gustaría contarte, Manuel, algo que siempre cuento cuando hacemos las proyecciones, para ir más un poco a la experiencia particular de la película en sí, del camino que hizo la película, que es que la película empezó, obviamente, entre algunas personas que éramos nosotros, con Adrián, Tanus, que también participó, y dos chicos más, que además de Martín y yo, que fueron los que hicieron el diseño gráfico y la música original. Lo interesante fue que empezamos a hacer la película y cuando la terminamos nosotros obviamente se la mostramos inicialmente a los que habían sido los entrevistados como para tener un cierto visto bueno de ellos y que estén conformes con la historia que estábamos contando. Pero a partir del estreno empezó con justamente, volviendo al tema de las redes sociales y esto que ayuda a llegar un poco más lejos de lo que podríamos haber llegado si no, la película le llega el conocimiento de la existencia de la película a una persona exiliada en España, en Segovia, que había sido un ex alumno del colegio y que al enterarse de la película nos convoca para hacer una proyección allá. Y bueno, nosotros no viajamos, pero él organizó un ciclo de cine político y presentó la película en Segovia. Y lo interesante de esto fue que la primera proyección que tuvo la película no fue, a partir de la segunda ya no fue la misma película, porque él
al tener fotos de algunas de las personas que hablábamos en el documental, nos cedió las fotos y empezó a ayudar a construir esa historia de manera colectiva, sumando fotos de, por ejemplo, la rectora del colegio en ese momento, por lo cual se transformó como en una construcción colectiva de la memoria y de la película. Y eso es lo interesante de esta película, que es como es autogestiva y sin infraestructura, y lo hicimos como pudimos, pero lo que estuvo bueno es esas anécdotas que gente como exiliada desde España nos mandó fotos para sumar a la película, por lo cual la película se empezó como a enriquecer con información que nosotros no teníamos. Y eso no me parece menor, porque es como de esto que estábamos hablando, de la globalización de la información y cómo después aparecieron otras anécdotas que bueno, si bien el caso las cuento, pero digamos, es interesante eso de... Sí, como, después como apareció otro familiar... Una reconstrucción del tejido social, que siempre la dictadura militar generó en la sociedad argentina una destrucción del tejido social en muchos aspectos, e inclusive de una gran parte de la memoria colectiva, que quedó un hueco, quedó un agujero negro en un montón de situaciones. Este era uno de esos casos. A partir de la película, lo que generó fue una reconstrucción del tejido social. Empezaron a aparecer conocidos, empezaron a aparecer testigos, empezó a matar un montón de gente que se había desconectado, y a partir de eso la película también empezó a crecer en función de eso. Una ex alumna que había ido al colegio, que ahora tiene una escuela de teatro, un teatro en Córdoba, la llevamos para proyectarla ahí. Otra persona que, bueno, lo de Segovia, lo llevaron a una escuela en Mendoza para que lo vean un montón de chicos adolescentes. En el barrio mismo empezó a generar que se conecten un montón de gente que estaba desconectada. Entonces, digamos, es como una regeneración, Juan Martín, del tejido. Ustedes no saben una parte de la historia de por qué están en Pittsburgh. Hay un profesor en la Universidad de Pittsburgh que es exalumno. Ah, mirá, bueno. Y bueno, no sabía eso, no sabía de dónde venía. Claro, hay un profesor en la universidad que es ex del Nacional Vicente López, compañero de Gerardo Cerson, uno de los desaparecidos, que son 7, no 5, son 7, estudiantes secundarios. Entonces, la razón de por qué están en Pittsburgh es porque también hay un ex estudiante de esa época en la universidad. Sí, las redes son del mismo tipo. Del mismo tipo, bueno, buenísimo. Exactamente. Bueno, también yo quería comentar que además de los 7 estudiantes secundarios desaparecidos, en nuestro trabajo de memoria hemos alumnos que pasaron por la escuela, son 19 desaparecidos más. ¿Sí? 19 desaparecidos más. En este caso, gente que ya había egresado o que pasó por la escuela y que transitó por otras aulas de luego. ¿Sí? Y esto lo tenemos inscripto en lo que se hace en Argentina, que son lo que se llama baldosas de la memoria. Se construyen placas que se colocan en el piso con los nombres de los compañeros desaparecidos. Y ahí están todos, ¿sí?, en la escuela. Lo que también estaría bueno contar es que por muchos años, más allá de los actos que promovió Oscar y obviamente otros docentes del colegio, la institución no habría la posibilidad de desarrollar mucho el tema y tocar el tema en profundidad y dar como conocimiento a los estudiantes sobre este caso, y que más allá de estos actos que se elaboraban, y que logramos a través de la peli también entrar y poder lograr proyectar la película para todos los estudiantes del colegio, que eso no es algo menor, diríamos, que la institución haya cedido de alguna manera, entiendo que no muy contentos, pero trabajo de algunos docentes nos vinieron a solicitar la película para poder proyectarla, y fue proyectada para, si no me equivoco, Oscar, quinto, sexto y séptimo grado, ¿no?
de secundario? Quinto y sexto. No, de tercero, cuarto y quinto. Quinto y sexto. Quinto y sexto, o sea. Me dicen mátete. Quinto y sexto. No, no hay problema. Y eso fue muy gratificante para nosotros porque es como ir ahí adentro del cole con la película y poder contarle directamente con nuestro trabajo a estas nuevas generaciones, como decía Oscar, de chicos que si no por ahí no se enteraban, que padres del colegio que habían ido y llevaban ahora a sus chicos no sabían de la historia, digamos, porque no terminaba de trascender, digamos, en el núcleo de gente, como decía Oscar, que está interesado en la temática de derechos humanos, se trabajaba el tema, pero no por estas cosas de esta sociedad que en algún punto mucha gente negacionista, mucha gente que no prefiere no hablar del tema, que le parece un tema que hay que dejar atrás, como en algunos casos de los testimonios del documental se trata, algo pasaba de que no trascendía más y que bueno, que por lo menos de esta manera logramos llegar a esa juventud que pasa por el colegio y que es importante que conozca el suceso particular y la historia de este colegio. Y que de alguna manera cuenta la historia general de Argentina, porque lo que tratamos en la película, humildemente, es como contar una pequeña historia, en el sentido pequeña, en el sentido de que es una de un montón, de 30.000, para contar un poco la historia nacional y argentina, ¿no? A través de ella. Y es la esperanza de que, como les contaba previo a la película, la inspiración para esta serie y que el centro está impulsando fue la película, de hecho. Y queremos seguir enfocándonos en esas historias que merecen no ser olvidadas, de estos crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica, sobre todo, porque, en fin, ese es el centro para el que yo trabajo, y de buscar cómo reproducir y dar el efecto y llevar a casa y a reflexión personal esta barbarie que de alguna u otra manera no solo ha tenido una repercusión y un impacto sobre Argentina, terminamos con una diáspora, ¿no? Argentina en todo el mundo. Y eventos como este pueden lograr, películas, obras como estas, pueden lograr esa reconstrucción, el recobrar la historia colectiva, ¿no? La memoria colectiva, que es tan importante, sobre todo viendo que tan fácil es olvidar y repetir las mismas maneras de actuar inhumanamente. No, efectivamente estamos pensando en el efecto reparador que puede tener una obra de arte sobre la sociedad. Y si pensamos en ese efecto, es porque esa sociedad ha sufrido, ¿sí?, un trauma. Y entonces la cuestión central, esto que estamos mirando, es justamente el trauma. No es solamente una cuestión, llamémosla ideológica, la que afecta la transmisión de la memoria, o sea, el negacionismo, que es un aspecto, sino el otro aspecto que afecta a la transmisión de la memoria es el trauma que ha vivido en la sociedad como efecto de la dictadura. Y esta y otras obras de arte lo que logran es tratar de restituir o de subsanar ese trauma sobre la sociedad en conjunto, ¿sí? Porque en última instancia es la sociedad la que también fue víctima de la dictadura, ¿sí? Y estos son los efectos que nos restaurar o restañar este trauma nos va a permitir proyectarnos como una mejor sociedad. Esto es lo que decía también Federico, que no es una cuestión de, o Martín, una cuestión del pasado, sino que esta construcción de la memoria tiene que ver con esto, con reparar un daño producido sobre la sociedad.
Hoy leía una nota muy interesante en un diario argentino que articulaba los comportamientos sociales en el marco de la pandemia con el trauma sufrido en la sociedad durante la dictadura. Es decir, la pregunta era, ¿por qué nuestra sociedad no se comporta como una comunidad? De alguna manera sería esta la pregunta. ¿Qué es lo que destruyó? ¿Qué es lo que había antes? Sin romantizarlo, ¿no? Por supuesto. Antes también había otro tipo de situaciones, ¿no? De conflictos también. Pero, básicamente, ¿qué es lo que rompió la dictadura de nuestra sociedad? ¿Y cómo se puede restituir? ¿Sí? Entonces, un mundo no necesariamente a la manera de las utopías de los 70, pero un mundo que por lo menos sea más solidario consigo mismo, con los seres humanos, con el planeta. ¿Sí? Básicamente por ahí anda también el andarivel del este. Sí, lo que lamentablemente la dictadura arrasó es con una parte de la sociedad que justamente estaba involucrada políticamente, que solidaria, que trabajaba por el bien común y que proyectaba un país mucho más igualitario, solidario, y que de hecho lo que siempre nosotros reflexionamos es que esas personas desaparecidas que ya no están, podrían ser claramente dirigentes políticos de la clase política argentina que trabaje y que haga un país mucho mejor del que tenemos, y que lamentablemente muchos de esos no los tenemos ahora, digamos. Esa gente claramente tenía una visión y una entrega para cambiar el mundo de alguna manera, por más que suene muy romántico, pero es real, digamos. Buscaban otra realidad y bueno, la búsqueda fundamental que tuvo todos estos genocida fue justamente no darles lugar a que puedan llevar a cabo sus ideales, ¿no? Y ese efecto multiplicador, ¿verdad? De su terror. Y no digamos, tal vez, o sea, bien pudieron haber sido líderes políticos, etcétera, pero simplemente gente de bien, gente consciente, gente que tenía, que era contundente y consistente con los principios, y que dentro de cualquier trabajo y cualquier cosa que fueran a hacer, iban a actuar con esa consistencia, ¿no? Y esos son 30.000 personas perdidas de esa manera. Y quién sabe cuántos más que desaparecieron de ese firmamento porque terminaron en otros países por sobrevivir. Y toda esa pérdida de capital humano, ¿verdad? Que el país pudo tener como contribución a esa máquina para llegar a un país más justo, más igualitario. Perdón, me gustaría si puede hablar Dani, que es el involucrado. ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, bueno, un placer conocerte. Así que dale, me encantaría saber si viste la película, qué te parece. Creo que es la cuarta vez que veo la película. Creo que las cuatro veces se me cayó un lagrimón, pero creo que es un poco lo que decía Oscar, que aparte del tema del pasado, la película tiene que ser una fuerza movilizadora, generadora de algo a futuro, y tal vez esta es una oportunidad para tratar de organizar algo y tratar de generar algo, de algún cambio. Para mí un cambio importante es que muchos de los genocidas están libres, y muchos de los que están libres están inclusive acá en Estados Unidos. Entonces, no solamente un ejercicio académico, sino que tenga una consecuencia práctica concreta, esta posibilidad de reunir a gente de Segovia, reunir a gente de Pittsburgh, reunir a gente de todo el mundo, para tratar de ver si se puede organizar algo concreto, no solamente un ejercicio intelectual.
No sé qué opinan. Sí, sí, digamos, yo creo que obviamente... La dejo picar. Ese es el objetivo. La sensación en Argentina, por lo menos, que es concreto. Nosotros estamos en este momento peleando por los juicios, concretamente, con las idas y vueltas. La pelea en Argentina es muy concreta y es cotidiana también. Entonces, a lo mejor la perspectiva que nosotros tenemos, entiendo que vos lo que hablás de concreto, acá lo sentimos concreto en algún aspecto, con altibajos constantemente, pero esto se debate todos los días. Concreto me refiero a esta experiencia de organizar algo en todo el mundo virtual que lleve a algo material, concreto. Sí. Que es para discutir. Sí. O sea que vos podés ser cabeza de esta idea generadora y tratar de reunir y generar y armar algo. ¿Cómo te lo imaginás, Daniel? ¿Con respecto a qué? Abrir la discusión es lo que me imagino. Y que de ahí surjan cosas. No tengo un plan concreto. No, está bueno, está buenísimo. Es un poco la idea. Yo creo que la película, que a lo mejor lo que te pasó a vos es eso, es un gran disparador. Las proyecciones que hacemos en distintos barrios terminan siendo que nos quedamos horas hablando, y donde se mezclan las emociones personales con posibilidades concretas de cómo hacemos para seguir difundiendo esto. Concretamente es eso. La película tiene como objetivo ser un gran disparador. Entonces, todo lo que se puede hacer, todo lo que se les ocurra que pueda hacer es absolutamente bienvenido. Parece que es una mirada del mundo que tenemos que seguir ampliando. Sí, y eso bien, por ejemplo, por el lado nuestro, bien puede ser un segundo, segundo paso en la búsqueda para esta serie del centro, ¿verdad? Que tipifica y representa crímenes contra la humanidad que se han perpetrado a lo largo de Latinoamérica. Y el próximo paso, no solo la exposición, sino qué es lo que pasó después. Podemos involucrar a gente del Centro de Leyes Internacionales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los refugios de los perpetradores? Y levantar conciencia en ese sentido también, ¿verdad? De no solo la historia humana y cómo nos toca y cómo nos podemos identificar con las víctimas, su familia, sus amigos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo rectificamos? O sea, más allá de crear, de sanar, ¿cómo hacemos, cómo creamos verdaderamente el desincentivo para este tipo de crimen? Yo quiero agradecerles a todos por su tiempo, su participación. Bueno, muchas gracias por haber organizado este evento. Sí, obvio. Muchísimas gracias, porque la verdad que es un espacio muy interesante para poder seguirlo trabajando, y para nosotros es un romper las fronteras, que también es muy interesante, porque ese fue el objetivo también, entre otros. Bueno, muchas gracias también, Manuel. Como les digo, aquí nos tienen a la orden. Bueno, muchas gracias.